cambiar de puesto en un embalse, una de las decisiones más difíciles del car fishing. Ya sea por la presión de pesca, la baja actividad de los peces, o cualquiera que sea la razón, hoy compartiremos los pasos a seguir a la hora de encontrar nuevos puestos. Tras una primavera bastante productiva en la zona del puente de Galapagar, El Escorial, decidimos alejarnos de la elevada afluencia de gente y buscar la zona media del embalse. Comenzamos entonces con la búsqueda de información. Internet se ha convertido en una de las principales herramientas. Accesos al embalse, fotos en época de sequía, pero la clave sería andar y buscar zonas de actividad. Localizar los peces era nuestro principal objetivo. La primera zona elegida fue una recula bastante profunda con entrada de un arroyo. Se trataba de una zona de rocas y un muro sumergido en el que el uso de leadcore, bajos cortos y la pérdida de plomo se hacían indispensables. Los peces parecían activos en la recula al amanecer, por lo que decidimos no cebar y pescar con pequeños pop-up y mallas de PVA. Los resultados no tardaron en llegar. Dos típicas royales de este embalse quisieron darnos los buenos días. Pero a medida que el sol fue subiendo, la actividad de esta zona desapareció. Los peces se habían desplazado hacia aguas abiertas y allí sería donde deberíamos situarnos. Tras probar varias técnicas de superficie sin ningún resultado, decidimos intentar hacerles bajar a comer al fondo. Marcamos la zona, realizamos un pequeño cebadero y potenciamos la atracción de nuestros cebos. Esta segunda zona se caracterizaba por tener mayor profundidad, grandes formaciones rocosas y una pared de algas a 20 metros de la orilla. Mantendríamos por tanto el plomo pequeño pero no el leadcore. El monofilamento y la ausencia de nudos facilitaría ir superando las algas en caso de picada.
Por otro lado, cambiaremos la malla por un montaje de bolsa de PVA en el que incorporaremos el plomo. Esto nos permitiría lances a mayor distancia. El cambio de puesto dio sus resultados y otros dos ejemplares quisieron salir a saludarnos. Como se puede apreciar en las imágenes, esta segunda carpa ya había sido capturada en alguna que otra ocasión. La tarde se fue echando encima, y ante la imposibilidad de pescar durante la noche, deberíamos dar la sesión por finalizada. Para nosotros esta es la esencia del carp fishing, disfrutar de la naturaleza, hablar con la gente y compartir anécdotas. Nuestro objetivo como pescadores siempre es buscar el pez más grande o más bonito, pero en el proceso, en todo ese esfuerzo, se encuentra la esencia, no en el resultado final.